¿quiénes son? Somos los animalitos del bosque. ¡No puedes quedarte aquí! ¡Vamos! ¡Te llevaremos al árbol aquel con los pajaritos! No. Mejor a la madriguera. No, ahí estaría muy incómoda. Mejor vamos a llevarla allá, al motel del bosque. ¿Están locos? Ese es un motel de paso. ¿Y eso qué tiene ese? ¡Ay, está horrible! En el primer piso las camas rechinan. En el segundo las ventanas están muy chiquitas. En el tercero no sube el agua caliente. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Porque en el cuarto piso... Y en los otros también. Mira, ¿sabes qué? Últimamente haz lo que te dé la gana. Nosotros nos vamos. Vámonos. Ay, ¿te diste cuenta? ¡Qué grosero! ¡Ay, qué sentiditos! Mientras tanto, lejos de ahí. Majestad. Aquí está el corazón de Blancanueves, en el cofre, tal y como me lo pidió. Óyeme, Muñoz Flor, ¿pero qué es esto? ¡Está muy chiquito! Sí, bueno, lo que pasa es que ella también tenía su corazoncito. ¿Estás seguro? Claro, además ella tenía corazón de pollo. El cofre es de la Buenos Aires, mire. Muy bien, Muñoz. Retírate del reino. Es mejor cortar por lo sano. Gracias. De nada. La noticia no la dio ni Carlos V, ni Camilo VI, ni el mago Septién, sino Guillermo Ochoa. Blancanueves había desaparecido. Gran consternación ante la desaparición de Blancanueves. Se sospecha de cierto grupo armado. Armado de valor, que ha atentado contra Blancanueves. Esperamos que no haya atentado a Blancanueves, porque no es lo mismo que contra. Después de quitarse las chinguiñas, Blancanueves vio una linda casita. Y como la puerta estaba abierta, decidió curiosear. Vio una sillita, luego una silla mediana y luego una silla más grande. Chiquita, vete a buscar otra casa. Yo sé mi cuento. Órale, ¿cómo vas? Se había equivocado de casa y estaba en el hogar de la señora Ricitos de Orozco. Blancanueves tomó el microbús de la ruta Pantitlán, casa de los siete enanos. Y así es como llegó a Pantitlán. Se había equivocado de dirección. Tuvo que regresarse en metro y transbordar en Pino Suárez. Así llegó a una linda casita en el bosque. Al entrar se dio cuenta que estaba muy desordenada. ¡Ay, qué bárbaros! Tienen todo muy desordenado. Y los calzones tirados. Y también están flameados los techos de la chimenea. ¿Quién habitará la casa? Blancanueves no sabía que esa era la morada del rumbo. Todas las demás eran amarillas. Los siete enanos la tenían morada por el frío, ya que ese color es muy calientito. Durante un tiempo la tuvieron rosada, pero por fricciones con la vecina decidieron cambiar el color. Por su parte, los nanos seguían trabajando en casa de la señora Guillermina. Sí, es una maravilla. ¡Nano! Dígame, doña Mina. ¿Ya le dieron la leche a los niños? Ya, doña Mina. Gracias. Ay, ¿cómo le hiciste para conseguir tantos nanos? Bueno, para no hacerte el cuento largo, fue una suerte conseguir siete nanos para mis septillizos. Oye, y ahora que llegue el octavo, ¿cómo le vas a hacer? Ay, bueno, yo creo que voy a contratar a Octagón para no estar luchando con el bebé. Ya nos vamos, doña Mina. Ya se quedaron dormidos los niños. Bien, gracias. Les encargo dos niñeros como ustedes para mis gemelitos. No somos niñeros ni intelectuales, pero si sabemos de alguien, se lo recomendamos. ¡Vámonos! Blancanueves siguió trabajando y trabajando. Ay, ya me cansé. Fue entonces cuando decidió
echarse un coyotito. Ya me eché el coyotito. Ahora sí voy a poder dormir. Aunque desde adentro de las casas parecía que era de día, en realidad, afuera era de noche. ¡Aijo! 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 ¡Aijo!